Yo, what's up, Funger Face? It's Brandon. Just saying what's up. Cuéntanos dónde estamos y qué estamos haciendo. En la fila de Factor X, que no paran de mandarnos para adelante y para atrás. No sé por qué. Y es muy aburrido esto. Y la fila es eso. Que no es mucho, lo que pasa es que no tenemos ni puta idea de si vamos a salir o no, a salir, si a entrar. Porque como van primero los VIPs y los sponsors y todo eso, después nosotros somos las sobras, ¿vale? Bueno, y hay que decir que son las 11 y puede que nos den las entradas a las 5 de la tarde. Exacto. Pues nada. Esa es nuestra vida. Update. Es la 1 de la tarde. Sí, y tenemos el número 154. Y de momento, 155 y 156. Sí, y de momento han dado solo 50. Así que... Pero yo tengo esperanza que vayamos a entrar, ¿eh? Yo no, la verdad. Pero haremos update pronto, así que vamos. A ver, suerte, que viene Luis, lo queremos ver. A ver, es que debería tener aquí la fila en consideración que Andrea es la única que viene a ver a Pretty Match. Exacto. A ver, ¿sabes? ¡Chan, chan, chan! ¡Hemos entrado! ¡Yes! Yes. Así que ahora podremos irnos tranquilas a comer, porque yo llevo sin comer nada desde ayer a las 8 de la tarde, creo. Y he comido 3 galletas. Así que nos veremos más tarde, pero por lo menos ya sabemos. Vamos a entrar y vamos a ver a Pretty Much cómo canta, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿La canción? Sí. No More. Ah, pero a mí me gusta más la de Louis, me gusta. Pero si me escuchaste la otra, ¿eh? Pero seguro que me gusta más la de Louis. Yo la de Louis no la he escuchado. Soy de peor fan, pero bueno. La de sí. Aquí están nuestros tickets. Que tenemos este asiento que no sabemos si está bien o mal, pero pues ya lo veremos. Pero V será... No la fila de Beatriz, sí. Será la fila 2. Y pues ahora estamos comiendo unos bagels. Estamos nerviosas porque había... Te lo voy a grabar, pero muy guasa de por detrás, qué graciosa. Y que cuando vinimos había una fila de niños, pero súper harta, y pensábamos que eran los castings para una boyband. Sí. Pero ahora es una convención como de sneakers. Pero ahí hay mucho material boybandy. Yo solo digo eso. Colegas en el X Factor y tenemos un sitio bastante que sepáis, me voy a hacer una queja oficial de que este sitio es tan pequeño que no puedo quitar ni el abrigo. Ya, tío, yo estoy aquí un poco embutida también. Acabamos de descubrir que Luke Hemmings no está en Los Ángeles, está aquí y forma parte de la crew del X Factor. Ahí lo veis. Y si requisito para trabajar en el X Factor es ser un clon de Luke Hemmings, porque aquí hay otro, como podéis ver, con su poesía y todo. Acaba de dejar ahora la guitarra. Estamos... King Bird, but not arriving in the show. Is anybody here on a date tonight? Is there anyone really on a date? Jefe, estoy con todo, jefe, mira, que tengo que salir ahora.
Estamos en la muerte, o sea, bajo la tumba, iba a decir, bajo tierra. Tengo que decir que confieso que soy fan de Pretty Much, porque cuando han salido en la pantalla... Ha gritado, ¿vale? O sea, ha gritado. Me ha salido primero del alma, así en plan... ¡Ah! Nos miraban los de la fila de delante y otro, y los que estaban también al lado, hostia. Sí, y me ha gustado mucho la actuación, ha sido... Lo han hecho súper guay, nos han enfocado. Nos han enfocado, hemos salido ahí con la carusa horrible. Si buscáis un móvil azul de brillantina, la de al lado es ella. Y al lado estoy yo. Y luego se han abrazado a Austin y Brandon. Sí, yo también he chillado con Coco Alfangel, porque claro, mi favorito es Austin, pero como no me dejan que sea, y me gustan porque hay un chino, tiene que ser mi favorito. Vas a casa, te ves funny videos y me dices... Pero luego ha salido el Zion. Zion. Y es guapísimo. Y Andrea ha chillado como una loca y la ha saludado. Nos ha saludado. Ay, qué guapo, tío. Y es que ha salido, porque si no lo sabéis, ahora lo vais a ver, es súper fan de One Direction. Entonces, ha salido a ver a Louis. Ha salido a ver a Louis. Mañana más y mejor. Hola, colega. Segundo día en el X Factor y hay bastante más escuela, así que a ver si entramos o no. Y updates sobre los pretty, no tengo ni puta idea de dónde están. Ha pasado, Beatriz. Nada. No ha pasado nada, ya os lo he dicho. Y yo, si me juntas dos sillas, me puedo dormir aquí perfectamente. Yo igual. Estamos dormidísimas. Pero bueno, pues eso. Yo estoy buscando para enseñarle a Andrea vídeos de... Porque quiere que me haga fan de otro grupo, yo no quiero más esto. Aquí estamos otra vez, día 2 en el X Factor. Vamos a ver a Little Mix y a CNCO, así que me imagino que cantarán el reggaetón lento. ¿Y Libby? Es que yo cuando empezaron CNCO, cuando empezaron a salir los 40, yo pensaba que se llamaban 5. Yo también, y todo el mundo, y toda España. O en algún momento pensaba que se llamaban también Kanko. Aquí estamos, colegas. Como veis, estamos pues bastante lejos, pero por lo menos lo vamos a ver. Hola, colegas. De frente. De aquí. Bueno, llevamos como... O sea, no llevamos ni una hora. Llevamos tres cuartos de hora y ha salido uno, que sortudas. Bueno, el caso es que ha salido el hombre este y como habéis visto es súper, súper majo. Pero me ha dicho que le gustaba mi chaqueta. Y seguro que es porque él no llevaba ninguna y tenía frío. Pobrecillo. Bueno, creo que los hemos localizado porque hemos visto a las chicas de antes. Y van a pensar que somos mala gente. Me da igual, más mala gente y por no pararse con tipo fans. El caso es que estamos en Sony.
Así, de risas. Vete a ver el currículum. Entra, oye. Os voy a contar una historia de mi vida. Yo aquí vine a dejar el currículum. ¿Viniste? Y me lo cogió el de seguridad de la puerta y me dijo, no puedes subir. Y le dije, quiero ver a la de recursos humanos. Y me dijo, no. Igual se te quedó sumando. Y nunca había venido antes, ¿eh? No, no esperéis que había esperado a alguien. Entonces ha dicho, mira, está en secuela. No. Hey. Yeah. Andrea, dale un abrazo. Wow, you're so tall. I gotta take a cool picture. Landscape or portrait? Me hace majos cómo se hacen fotos así con todo el mundo. Fantasía real, ¿eh? Oh, la cena, ¿eh? ¿Saben qué alto es? ¡Qué vergüenza! He dicho, ¡ay, qué alto eres! Yo la más retarde. Y yo diciéndote, vete a darle un abrazo a Austin. ¿Me has oído? No sé, madre mía. Y justamente han venido cuando estaba comiendo almendras. ¿Me explicas? Que tengo que salir en la boca comiendo almendras, ¿sabes? Horrible, pero bueno. Pero que me ha salido la foto. Mira, le he dicho, habla tú, para que no me dan ni el Parkinson. Y le ha dado el Parkinson y ha salido la foto movida. ¿Me explicas? O sea, Austin. Yo lo he visto más mono ahora, ¿eh? A ver, no es guapo. Si cierra la boca, si cierra la boca. Eso me pasaba a mí al principio, que decía, si cierra la boca, es mono. Y yo, Zion es muy guapo. Yo le he mirado también y es muy guapo. Pero lo que más me ha sorprendido, para mí, de guapo, es blanco. Hola, colegas. Aquí voy a grabar el último vídeo ya, porque es martes y me estoy yendo a mi casa. Y bueno, nada, decir que lo he pasado súper, súper, súper bien, que venía con cero esperanzas y lo he conseguido todo, ¿vale? He visto actuar en el X Factor, a Pretty Much, a Little Mix, y he conocido a mis friends. He sido hermoso y precioso. Así que, bueno, no estaba nada convencida de este viaje, ¿sabes? Y al final, por arriesgarme, he ganado. Y bueno, nada más, ¿vale? Un shout out especial a mi Brandon, porque es un cupcake de luz, ya lo veréis en los vídeos que he puesto. Y pues bueno, he venido súper enamorada. Así que nada más, dadle like si os ha gustado, comentad lo que queráis y nos vemos en mi próxima locura de vídeo. Bye.